Buenas tardes. En nombre de la Oficina de Egresados de la Facultad de Administración, queremos darles la bienvenida a este nuevo espacio en el que queremos fortalecer competencias y queremos fortalecer toda la parte humana, además de la profesional de los egresados de la facultad. El día de hoy nos acompaña una de nuestras conferencistas más queridas, una de las conferencistas que más nos apoya en todo el tema de desarrollo profesional para nuestros egresados, y queremos darle la bienvenida a Camila Salgado. Buenas tardes. Buenas tardes, te agradezco mucho. Es para mí un gusto muy grande estar aquí con ustedes para compartir algunos aspectos que les van a facilitar a ustedes lograr sus emprendimientos. El título es Ábrete Sésamo, descubre tus fortalezas para emprender. Acuérdense, Alibaba, los 40 ladrones, Ábrete Sésamo. Bueno, los emprendedores exitosos tienen ciertas características. Son personas que están llenos de pasión. Peter Drucker dice que trabajar duro por algo que nos interesa se llama pasión. Cuando trabajamos muy duro por algo que no nos interesa, estamos en estado de estrés y ya sabemos lo que nos hace. Bueno, aquí para emprender necesitamos primero saber con qué cuento yo, cuáles son mis áreas importantes, quién creo que soy. Esto es una pregunta que necesitamos hacernos. Yo ahora sé que soy un puente para facilitar el crecimiento de otras personas. ¿Qué fortalezas tengo? Bueno, como yo soy coach de Gallup, pues yo conozco muy bien mis fortalezas, y la primera es la capacidad de adaptación, que no es a dónde va Vicente, a dónde va la gente, sino hacer lo mejor de las circunstancias. Como dice Darwin, los organismos que se adaptan exitosamente son los que sobreviven. Ahora, ¿qué necesito desarrollar? Mi hijo me lo señaló y tengo una serie de letreros que saqué de algún sitio que dice: consejo del día, paciencia. Las cosas buenas le llegan a los que saben esperar. Yo tiendo a ser impaciente. Ahora, ¿qué tan consciente soy de mi entorno? Pues ahora sé que estoy en un mundo nuevo, en un mundo inesperado, que lo que consideraba que yo podía manejar, pues era una ficción, porque sencillamente estaba ahí, y que ahora existe lo que se llama la volatilidad. Y yo necesito adaptarme y dar lo mejor en este ambiente. Preguntarme qué tan disciplinado y resiliente soy. Disciplina, yo pensaba que era más disciplinada de lo que verdaderamente soy, porque pues tengo cierta disciplina deportiva. Estoy trabajando, digamos, con dos tareas que no me gustan mucho, con un plan para adquirir disciplina. ¿Y qué tan resiliente soy? Mucho. Por eso mi símbolo es el ave fénix, que sabe renacer de las cenizas. Bueno, para ser un emprendedor exitoso, así tan contento como los de la imagen, primero hay que definir qué es lo que yo quiero emprender. Cada vez que pienso en eso, me acuerdo de un cliente que tengo que es un hombre tan creativo, tan inteligente, mas tiene solo un pequeño problema, que surge una maravillosa idea para un emprendimiento y después pasa un pájaro negro por la ventana y se va detrás del pájaro negro. Entonces, él necesita sencillamente elegir focalizarse. Ahora, ¿con qué recursos cuento?
¿Con qué recursos personales? ¿Con qué recursos financieros? ¿Qué personas pueden apoyarme en este emprendimiento? ¿Qué talento tengo para este emprendimiento específico? Ahora, ¿cuál es mi público objetivo? ¿A quién me estoy dirigiendo yo? Tengo que hacer una previsión y saber manejar los imprevistos. Es maravilloso esto de que surge algo que aparentemente es conflictivo y el proceso es bueno, entonces podemos hacer esto y la gente o el cliente quedan encantados. Y muy importante, yo necesito tener mínimo 1, 2, 3 criterios de logro que me indiquen que lo que yo he hecho sí ha generado un resultado bueno. Para emprender exitosamente, hay factores a considerar. Primero, es una cosa que se llama autoconciencia. Digamos, my core subject, mi área principal, es la inteligencia emocional y la comunicación efectiva asociada. Entonces, el pilar de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, saber cuáles son mis fortalezas personales y cuáles son las vulnerabilidades que tengo para compensar. Yo, por ejemplo, ya les compartí, pues que soy bastante visionaria, eso no les dije, intuitiva, tengo buena capacidad de relacionamiento, bastante, y lo que me falta es focalización y disciplina, más sistemáticas. Ahora, recursos humanos y financieros que yo cuento. ¿Qué personas y qué temas financieros puedo yo aportar para el emprendimiento? Y muy importante, las oportunidades del contexto actual para el emprendimiento yo tengo en mente o que he iniciado. En este momento, pues, crítico, es que precisamente surgen oportunidades. Hay ciertos fundamentos para emprender. Primero, aspiraciones. ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Cuáles son los valores que me rigen? Este tema de los valores es muy importante, ya que el ser honorable y el proceder éticamente dan buenos resultados. ¿Cuáles son los temas que me interesan? Son temas que son vigentes. ¿Cómo puedo aprovecharlos? Y el talento, las fortalezas con que cuento para lograrlos. Si alguien quiere saber sobre sus fortalezas y no invertir mucho dinero en eso, hay una prueba que pueden tomar en línea que está asociada a Gallup, la prueba de fortalezas más amplia que hay, que se llama la prueba RAT, R-A-T-H de fortalezas, Strength Finder. Entonces, pues ustedes mismos lo pueden tomar y si quieren consultarme, pues ya al final tendrán mis datos de contacto y yo con mucho gusto los asesoro. Bueno, hay ingredientes claves, como en toda receta, para emprendimiento exitoso. Creatividad. El emprendedor exitoso tiene capacidad de soñar, de inventar y proceder a materializar innovando. Autogestión. Este es un tema muy importante. Es la capacidad de autoliderarse, liderar a otros de forma eficaz e inspiradora. Salir de una cosa que es tan frecuente. Ay, es que me hicieron hacer tal cosa. Es que si fulano me hubiera apoyado. Es que sí. Es como atribuir lo que te corresponde a ti como responsabilidad a gestionar a otras personas. Y esto es algo que sencillamente deja de dar buenos resultados.
El tema de la resiliencia, ser como la palmera, se dobla pero no se quiebra. Es capacidad de levantarse y aprender de caso. Yo tengo una resiliencia bien importante. Voy a compartir con ustedes una situación de mi vida. Yo había sido una mujer totalmente sana. Ni siquiera había tenido un dolor de cabeza. Yo ojalá que no lo tenga, porque como nunca lo he tenido, podría ser serio. Un día iba precisamente hacia la Universidad de los Andes y de pronto sentí algo muy atípico en el seno izquierdo. Yo vengo de una familia de médicos y gente también muy inclinada hacia el deporte, consciente del cuerpo. Yo me di cuenta que era una cosa que no tenía por qué ser y inmediatamente consulté a un buen médico. Y claro, era un primer tumor, chiquitico, grado 1, pues chaito, se fue sin ninguna molestia. En este momento mi ego era tan grande que yo le dije a mi esposo, que también médico cirujano, le dije, mira, a la hora que tú le cuentes a alguien, y especialmente a tu familia, que yo tuve esto, pues chaito. Claro, entonces así las cosas, pues esto pasó. Normalmente pasaron 2 años y en ese momento estaba haciendo mi decisión doctoral. Cuando de pronto sentí algo del lado del seno derecho. Y ahí sí la cosa fue totalmente distinta, porque era un tumor de un grado y naturaleza distinta. Quiero contarles, nunca quise saber la etiología del tumor, porque yo sé a través de la investigación y de la práctica que lo que tú no sabes no te hace daño. Durante ese momento, que fue un proceso en que tuve 10 sesiones de quimioterapia, hice mi disertación doctoral, que fue premiada en la Universidad de los Andes y en Estados Unidos, y fui todo el tiempo al gimnasio, claro que con peluca, por supuesto, y con mucho cuidado de que no se me cayera. Entonces, eso es lo que es la resiliencia. Y eso me sirvió para fortalecerme y hacer cosas distintas. Cualquier dificultad que haya tenido yo en la vida y que ustedes puedan tener, es una oportunidad para salir adelante de una manera mucho más creativa. Y eso lo sé, y lo sé a través de mi experiencia y de unos cuantos clientes que yo he tenido. Y luego la perseverancia, eso sí que es importante. Es darle y darle, como hace un buen deportista, hasta llegar a la meta. Miren acá las palancas. Hay que tener palancas para impulsarnos hacia el éxito. Primero, visión del futuro. Visualizar el horizonte. Ver los detalles del horizonte. Contextualización. ¿Dónde? ¿Con quién estamos y en qué momento histórico? Es muy distinto ofrecerle ciertas cosas a unos chicos que están comenzando la universidad o a otras personas que son millennials o en una cultura que es distinta a la cultura que tenemos acá en nuestra ciudad, en otro país. El proceso de ideación implica fascinación por las ideas que aportan nuevas perspectivas a los desafíos ordinarios. Si ustedes leen sobre las historias de los grandes inventos, verán cómo eso ha llegado. La estrategia. Tengo dos libros que me gustan mucho, El arte de la guerra, y ahorita estoy volviendo a leer El príncipe de Maquiavelo. Entonces, hay que encontrar, de acuerdo a los pasos que nos llevan hacia el logro, que es la estrategia,
aún en situaciones ambiguas, el mejor camino para la acción. Y, por ejemplo, en el arte de la guerra se habla de la contextualización. Uno de los primeros fundamentos es que quien conoce el terreno tiene la victoria asegurada. Hay que saber dónde estoy, en qué me estoy moviendo. Y después de ejecutar, hacer un análisis sincero de lo ejecutado. Miren, este es cómo está saliendo y está saltando hacia el éxito. Para impulsarnos hacia el éxito, necesitamos primero focalizarnos para obrar de acuerdo a una meta clara, prioritaria. Ejecución, actuar de acuerdo a la meta. Disciplina, imponer estructura a nuestro tiempo disponible y actuar en consecuencia. Yo un cliente ahorita le decía cómo le iba a mandar una gráfica en la cual podía poner 1, 2 metas que quería desarrollar, días en que lo iba a hacer, cuánto tiempo lo iba a hacer y criterio de logro, porque hay que hacer ese tipo de seguimiento. Luego, seguridad en sí mismo. Autoestima sólida y realista. Este punto sí que es importante. Yo digo a veces que tal vez lo único útil que saqué del pregrado fue un profesor, está en otro país haciendo cosas distintas, que nos preguntó cuál era el primer mandamiento del decálogo. Y todas las personas en general decían, pues, amar a Dios sobre todas las cosas. Pues eso es incompleto. Dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, hay que comenzar al contrario. Ámate a ti mismo para poder amar a los demás y para sentir que tienes las capacidades necesarias. ¿Y de dónde viene esto? Pues seguramente de haber recibido de alguna persona, madre, padre, quien se hizo cargo de ti cuando eras muy pequeño, esta valoración y este amor. Bueno, y luego aprendizaje, curiosidad y búsqueda de nuevos conocimientos para fortalecer los músculos cerebrales en los estudios longitudinales sobre bienestar, que son fundamentados, dicen que lo que mantiene la juventud, por decir así, del cerebro, es aprender cosas nuevas. Uno de mis propósitos y que por obra y gracia he podido lograrlo es que todos los años tomo un entrenamiento en algo nuevo. Luego viene la responsabilidad. Yo me apropio psicológicamente de aquello con que me comprometo y lo llevo a cabo. No es porque fue, porque pasó, porque llovió, porque por el otro. No, yo soy la persona responsable. Bueno, entonces, para emprender hay que animarse. Esa palabra animarse viene de alma, viene de pasión, viene de fuerza. Entonces, hay que dedicarse a lo que te apasiona. Y por supuesto, tú tienes que descubrir cuál es tu pasión y para qué estás dotado tú. Conviene que transformes tus gustos en emociones. La palabra emoción viene de emovere, de mover hacia. La historia, como dice Diana Uribe, famosísima colombiana, es un tejido de emociones. Sí, en emoción sería letra muerta. Entonces, la emoción nos mueve y nos puede mover en una dirección positiva o nos puede mover hacia situaciones conflictivas que nos quedan difíciles de manejar. Bueno, hay que buscar la felicidad laboral, estar en el trabajo.
hacer algo que en verdad me gusta, no solo perseguir el éxito. Para eso hay que descubrir haciendo qué tipo de cosas facilitan que te sientas bien. Muy importante recordar los logros que hemos tenido, sean laborales. Es muy importante nutrirse con esos. Por ejemplo, si has tenido una dificultad, algo que no te sale bien dentro de tu diálogo interno, tú te puedes decir a ti mismo o a ti misma, bueno, esto no funcionó. En otras ocasiones has logrado hacer esto. Eres una persona capaz de lograrlo. Ahora, los logros que tú recuerdas a partir de las capacidades que has asumido, elige aquellos que puedan transformarse en un logro laboral. Hay una cantidad de historias sobre logros. Sobre, por ejemplo, un niño que yo conozco, pues claro, ya es bastante grande, que comenzó a vender cositas en el colegio y a llevar ciertas cosas. Y ahora es un emprendedor bastante grande. Hay que aspirar a crecer tanto como persona como crecer en lo opcional. El punto de partida eres tú, tu autoconocimiento, quién eres como ser humano. Y a partir de esto, puedes crecer como profesional. Céntrate y no pierdas la perspectiva. Si hay alguien que tiene dificultades, es un libro muy actual que se llama Focus para la Excelencia, pues yo tengo ciertos tips, me escribe y yo se los mando con mucho gusto. Aquí un círculo virtuoso para emprender que yo diseñé. Primero, meta clara y pasión por la meta. Plan estratégico integral que contemple diversos aspectos y las dificultades que pueden presentarse. Disciplina y perseverancia. Autogestión y bienestar. La revisión del efecto de las acciones, lecciones aprendidas y nuevas conductas. Entonces, esta gráfica, pues yo la inventé, pero no tiene nada de creativo verdaderamente, porque pues hay muchas otras semejantes. Ahora, la idea es el germen de cualquier proyecto. Ahora, tengo una idea. Tengo un amigo que es exitosísimo, que tiene una página y él se llama Tengo Ideas. Ahora, idear es tanto ciencia como arte. Hay gente que sabe de ciencia, desconoce el arte. Otros que saben de arte y desconocen la ciencia. Hay que combinar las dos cosas. Primero, contempla la idea desde diferentes puntos de vista para ampliar la perspectiva. Observe un producto existente. ¿Cómo podría mejorarse ese producto? Use la lluvia de ideas y saque lo que le sirva. Y puede tener usted otra forma de hacerlo. Esto es el proceso de ideación que permite que ustedes, como el señor de color, se salgan del grupo y produzcan algo distinto. Primero, contemple la idea desde diferentes puntos de vista para ampliar su perspectiva. Por ejemplo, se dice que Einstein, pues cuando quería crear algo, pues se iba a caminar por ahí y le llegaba la idea y la miraba por un lado y por el otro. Luego, observe un producto existente. ¿Cómo podría mejorarse este producto? Use la lluvia de ideas y saque lo que le sirva.
piense metafóricamente y podrá percibir semejanzas entre elementos dispares que otros no ven. Hay que focalizar la curiosidad. La curiosidad no está todo el tiempo en todo. Necesitas focalizarte. Este es el tema en que yo quiero profundizar, entonces yo focalizo mi curiosidad en este tema. Mantenga su mente activa y abierta. Escuche nuevas ideas, piense, converse, ábrase. Y luego haga mezclas no usuales. Si alguno de ustedes es cocinero, por ejemplo, pues sabe que de pronto mezclando cosas diversas sale algo delicioso. Hay que poner a prueba la idea. Pues bueno, una de las técnicas más conocidas es el brainstorming. Entonces, pues hacer esto ustedes con sus compañeros, pues en fin. Esta frase me encanta, que es de Martin Luther King. Yo puse el título Analiza, decídete, lánzate. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Sin importar lo que hagas, sigue avanzando hacia adelante. Martin Luther King. Una persona pues, me mandó un video que ha circulado en las redes sociales de una joven pues, que fue recogida por alguien en la calle que prácticamente la tiraron porque era una niña pues, defectuosa en cuanto a sus extremidades y termina siendo una cantante y una música maravillosa que usa los dedos de los pies para tocar el piano. Entonces, ¿cómo convertirte en un excelente emprendedor? Vamos a fijarnos ciertas cosas. Primero, meta clara. Esto es lo que yo quiero. Y a esto tengo que sumar la disciplina para materializar la meta. Acción congruente con la meta. Perseverancia. Todo eso resulta en un desempeño excelente. Una fórmula muy antigua. Y esto es verdaderamente lo que nos conviene hacer a ustedes y a mí para lograr lo que queremos. Bueno, se han estudiado los emprendedores. De hecho, conseguí un libro de este año que habla de eso. Entonces, creatividad. Innovadora y creativa. Plantea alternativas que nada tengan que ver con lo comúnmente conocido. Asertividad. Una persona que no solamente está segura de sí misma, de sus capacidades, de aquello que puede hacer y de aquello en que necesita asesoría, sino que visiblemente es seguro de sí mismo y de su idea. Por ejemplo, hoy en otra actividad que estaba haciendo con una empresa, pues había un directivo cuya imagen personal desde el punto de vista del branding que dado que tenía puesto los colores, etcétera, etcétera, pues no facilitaba el impacto a un nivel ejecutivo alto. Entonces, pues eso puede parecer superficial, mas es muy importante. Desafortunadamente, la gente te trata como te ve. Como dice un dicho, hay solamente una oportunidad para causar una buena primera impresión o lo contrario. Y pues claro que se puede modificar después, más con un esfuerzo muy grande. Capacidad de aprendizaje. Hay que aprender día a día de los aciertos y de las equivocaciones.
Y en verdad, yo por lo menos he aprendido más de las equivocaciones que de los aciertos. Y optimismo, yo tengo un gen optimista. De verdad, y eso existe. Y esa es la línea de mi pensamiento. Ahora, yo hablo de el optimismo realista o fundamentado. No es que yo, pues, voy a mover este edificio con la mano. Bueno, teóricamente podría ser posible dentro del espectro del universo, más hay que tener fundamento para el optimismo. Conviene afrontar con actitud positiva los desafíos y adversidades. Esto genera positivismo y logro. Ahora, los ingredientes claves para el logro está la inteligencia emocional. Esto, pues, está por todas partes. No lo digo porque es mi producto fundamental, sino porque, por ejemplo, desde Harvard Business Review, es el factor que determina casi en un 85% el logro laboral. Entonces, es muy importante conocer la naturaleza y función de la inteligencia emocional. Segundo, comunicación estratégica de tipo apreciativo-asertivo que esté contextualizada al cliente, al país, a la cultura. Y productividad extraordinaria, que es una metodología para las disciplinas de ejecución de COVID y asociados. Tenemos aquí dos estilos de emprendedores, uno los soñadores y los validadores. Este es el libro que les cuento, que es muy bueno, de María Ángela Echavarría, 2019. Bueno, entonces, nivel 1 y nivel 2. Nivel 1, soñadores, ideas súper creativas, piensan en llevarlas a cabo, más que aún tienen un plan concreto. Entonces, el sueño de emprender se queda en la imaginación. Ahora, ¿estos qué? Tienen que desarrollar un proceso ágil y válido de autoconocimiento que les permita acceder a sus fortalezas básicas. 2, descubrir, aprender y asumir los principios básicos del emprendimiento efectivo. Saber a través de qué, cómo y con quién o quiénes puede formar un equipo para el emprendimiento exitoso. Los validadores, que son del nivel 2, mira este pescadito si salta al otro punto, tienen ideas creativas y las ponen a prueba. Pero a veces abandonan con facilidad frente a las dificultades. Entonces, ¿ellos qué necesitan desarrollar? Primero, tolerancia a la frustración. Esto sí que es importante porque nuestra existencia encuentra múltiples frustraciones de diversa índole. Segundo, perseverancia. Tercero, resiliencia, que ya sabemos lo que es. Y luego, saber cómo convertir problemas en soluciones y oportunidades. Temas básicos para los emprendedores de nivel 1 y 2, los soñadores. Cómo materializar las ideas. Cómo pasar del nivel del sueño al emprendimiento efectivo. Acá estoy escuchando a mi padre, quien decía que algo muy importante para generar un emprendimiento, para lograr, era saber de qué hacerte tu cargo y quién te va a asesorar. Entonces, los soñadores pueden encontrar a una persona que los ancle y les ayude a materializar lo que quieren. Los validadores tienen que pasar de la estrategia a la ejecución. No simplemente quedarse en el planteamiento de la estrategia, ejecutar. Y luego comprometerse con la productividad extraordinaria y la práctica de las cuatro disciplinas de ejecución. Si les interesa ese tema, esto es COVID y asociados. Y en YouTube ustedes pueden encontrar todo lo referente a las disciplinas de ejecución. Ahora, la emoción
es lo que te mueve a actuar. Necesitamos transformar los gustos en emociones para movernos hacia la acción. Esta gráfica, que la hice con ayuda de un asesor que tengo maravilloso para el tema este de los sistemas, es lo que son las competencias de la inteligencia emocional, que para mí es el motor para el logro. Ahora, la inteligencia emocional tiene una cosa excelente, es que tú puedes aprender a ser emocionalmente inteligente a través de ciertas acciones ejecutadas con decisión y disciplina. Eso lo dice Goleman, que es el señor pues, que tiene más investigaciones en el tema. Lo que es el coeficiente intelectual es como algo que tienes ahí. El número es muy difícil de elevar. Ahora, lo que sí es importantísimo es que a través de la inteligencia emocional, con un coeficiente intelectual promedio, puedes hacer cosas muy chéveres. Y un genio con un coeficiente intelectual muy alto, con baja inteligencia emocional, por su falta de capacidad de relacionamiento, dificultad de comunicarse, de trabajo en equipo, puede que no logre. Entonces, la inteligencia emocional tiene lo que se llama competencias personales, yo con yo, y luego las competencias relacionales. Las personales son primero, y el pilar, autoconciencia. A partir de mi autoconocimiento, con qué cuento, cómo soy, cuáles son mis fortalezas. Luego viene autovaloración positiva. Y así tengo autoconfianza y necesariamente la contextualización. Hay cosas que funcionan maravillosamente en una cultura, en un grupo y en otro no. La automotivación, la orientación optimista. Si por alguna razón usted tiene una tendencia al pesimismo, eso lo puede cambiar a través de modificar su estilo de pensamiento. La automotivación te da iniciativa y te lleva al logro. Y luego viene una parte central. Cuando yo hice una investigación sobre qué eran los gerentes exitosos, ellos lo que pedían era desarrollar dos cosas: ser autoconscientes, saber dónde estaban, con qué contaban, cuál era el contexto, y luego saber manejar sus emociones. Hay gente que tiende a ser muy reactiva. Si tú le haces una crítica, inmediatamente saltan a defenderse. Otras dicen, bueno, cuéntame, Camila, ¿cuál es el motivo por el cual tú piensas esto? Entonces, eso es la autorregulación. Y para lograrlo, tengo que saber cuáles son las emociones que tengo más frecuentemente y cómo se expresan en mi cuerpo. Cuando yo soy autorregulado, autorregulada, soy proactivo y tengo comunicación eficaz. Esto es lo personal. Ahora, las competencias relacionales, empatía, conectarse afectiva y efectivamente, conciencia organizacional y capacidad de servicio, y eso termina en la construcción de buenas relaciones. Es imposible lograr desarrollar un emprendimiento sin tener buenas relaciones. Entonces, las buenas relaciones facilitan inspirar, influenciar, catalizar el cambio, activar el talento y gestionar el conflicto. También esta prueba, que es una prueba adaptada de talento SMART con una asistente académica que yo tuve en los Andes, pues bueno, la pueden tomar en línea. Y miren esto, los monstruos sí existen. Viven en nuestro interior y se llaman emociones negativas. Y aún
a pesar de llamarse negativas, tienen su función para la supervivencia. Primero, miedo. Hay cosas y situaciones a las cuales hay que tenerle miedo, hay que apartarse. La tristeza, la pérdida auténtica genera tristeza. El llorar es sanador. La ansiedad es más autogenerada a través de pensamiento. ¿Y será que va a pasar tal cosa? ¿Y será que voy a tener éxito? ¿Y será que fulano va a hacer lo que yo le dije? Esto es más autogenerado. El orgullo es distinto de la autoestima con fundamento, es este ego. La culpa es este tema de darse palo. No hay necesidad que otro te lo dé, sino que tú mismo empiezas a castigarte internamente. La soberbia, pues, es una exaltación del ego. El egoísmo, incapacidad de compartir, totalmente contrario a lo que se necesita para ser un emprendedor exitoso. El apego, pues, tiene sus cositas ventajosas, más tú tienes que soltar ciertos hábitos, ciertas formas de hacer las cosas para ser un emprendedor. La envidia, esta mañana oía en la W toda una disquisición respecto a la envidia. Colombia ha sido llamado el país de la envidia. Entonces, es algo de lo cual tenemos que protegernos y sacar de nuestro interior. Y los celos están muy relacionados. Ahora, yo hablo del manejo de las emociones denominadas negativas, porque en sí mismas, como les dije, hay momentos en que son indispensables para nuestro bienestar. Hay cosas a las cuales hay que tener miedo y apartarse de ellos. Y la ira en un momento nos fortalece para la defensa. Entonces, ¿cómo manejar el miedo y la ira? Primero, hay que saber cuáles son los desencadenantes de afuera o internos asociados. Acuérdense que las emociones se pueden desencadenar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Si yo pienso que yo voy a tener éxito, que voy a ser bien acogida, pues yo voy a tener una emoción positiva. Si yo pienso que me van a criticar, que me van a excluir, pues eso va a ser. Y si yo, por ejemplo, como un cliente que tenía, ay, era fabuloso, mas era tan autoexigente que cada vez que iba a plantear un negocio, a visitar a alguien, él mismo se autogeneraba ansiedad. ¿Será que él va a aceptar mi idea? ¿Será que tal cosa, tal otra? Entonces, él asociado a eso tenía una postura corporal poco favorecedora, se agachaba, los hombros caídos, en fin. Entonces, le enseñé a practicar una postura corporal distinta frente al espejo y a mantener esa postura cuando iba a tener una entrevista o a un negocio, y le funcionó. Y finalmente el cambio de afuera hacia adentro lo interiorizó. Una cosa muy, muy importante es identificar las señales corporales del miedo y de la ira. El cuerpo, yo digo en mis clases y en mis talleres, es súper chismoso. Él nos dice qué es lo que está pasando adentro y afuera. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiende a la ira, pues puede sentir como fuego que le va subiendo, subiendo hacia la garganta. O otro puede sentir que se le tensa la quijada. Otra persona que tiene miedo puede sentir taquicardia. Entonces, esas señales te indican que necesitas usar un mecanismo para manejar sus emociones. Y los más conocidos, económicos y efectivos, son dos. Primero, respirar lento y profundo. Retirarse unos momentos o darte una autoinstrucción.
Yo, Camila, cálmate, Camila, cálmate, Camila, cálmate. Hay tiempo para todo, por ejemplo. Entonces, hay un tema que son los disparadores emocionales. Todos nosotros tenemos ciertos valores asociados a la familia de origen. En la mía, encontrar lo que más me saca de quicio por parte de colaborador o conocido es está inestable. Bueno, primero, para mí, que no me responda. Si me dice, mire, no quiero, no me gusta, no me hable, perfecto. Segundo, que se comprometa a hacer algo, no lo haga y luego salga con una cantidad de excusas. Y tercero, que piense que es omnipotente. Y a mí lo que me sirve, a mí Camila, es respirar lento y profundo y sobre todo las autoinstrucciones. Camila, tranquila, no hay nada personal, cosas así. Bueno, entonces estas autoinstrucciones mentales necesitan ser breves y formuladas en el presente. Camila, cálmate. Camila, vas a tener mucho éxito en la negociación mañana. Luego, resignificar la situación puede ser una oportunidad. En toda mi carrera académica, solamente una situación complicada. Logré despertar celos con una persona directiva y pues cometí una equivocación en un momento dado que no era grande y aprovecho a la persona para quitarme la cátedra. Gracias a eso me fui a otro sitio y logré sobre competencias gerenciales que se publicó fue por muchos sitios del mundo en el 2016. Ahora, busca situaciones de excepción en que la ira o el miedo te han servido. Y tienes que saber que ellos tienen un valor informativo y sirven para defenderte. Bueno, ¿para qué nos sirve la autorregulación? Habilidad para distanciarme de la emoción. Cuando hay estilos de comunicación difíciles, primero, pensar antes de responder, posponer la expresión emocional, salir del sitio. Y ser consciente del entorno. Si yo estoy en un grupo y alguien dice o hace o deja de hacer algo que me molesta mucho, no es el momento para confrontarlo. Respire lento y profundo. Cuando termine la reunión, acérquese a la persona y dígale, mira, Juanita o Juanito, tal cosa. Ahora, para mí, lo que es definitivo es detectar las señales físicas que indican el indicio de una emoción perturbadora y los pensamientos asociados a esa emoción cuando yo me estoy comunicando. Ahora, automotivarse eficazmente, esté en el presente, aquí y ahora. ¿Qué creencias no me sirven? Conecte los objetivos con los valores personales y ejercite el cuerpo y el cerebro. Y nuevamente, autoinstrucciones, y hay gente que le gusta mucho la visualización. Imaginar que están en una situación y que esto está funcionando de tal manera positiva. Bueno, el tema que ya les mencioné, la marca personal. A primera vista, tu imagen impacta y deja una huella. Así de simple y desafortunadamente hay solamente una oportunidad para una primera impresión y generalmente la gente se queda con esa primera impresión. Ahora, la credibilidad depende de la congruencia entre tu lenguaje verbal y no verbal durante las presentaciones. ¿Les ha pasado alguna vez que de pronto se encuentran con alguien y te dice, ay, bienvenido, qué gusto, ¿sí? Se acerca a abrazarte y tu cuerpo inmediatamente se echa para atrás. Pues bueno, tu cuerpo ha percibido de que esto no es sincero. Y luego hay que conocer y aplicar
las herramientas digitales disponibles para el personal branding, que hay muchas. Construye tu marca personal. Define lo que te motiva a construirla. Conoce y valora tu biotipo. Todo biotipo tiene cosas óptimas. Decide qué es lo que quieres comunicar respecto a ti mismo. Y, crucial, detecta cuál es tu fortaleza y qué es aquello que solo tú puedes dar. Construye y proyecta una imagen personal atractiva, moderna y contextualizada. Y la fórmula es que si te amas y te aceptas, proyectarás una imagen cautivadora. Ahora, vender el proyecto del emprendimiento. Primero, selecciona bien a quién se lo vas a vender. Sé prudente en el planteamiento. Usa el arte del storytelling, que es contar historias para venderlos. Es que mire qué tal cosa, tal otra. Elige la historia que les quieres contar y usa frases cortas y precisas. Es muy importante para el lenguaje del éxito. Y de nuevo, focalícese. El multitasking no funciona. Genera estrés y errores. Atrévete a innovar. Si haces lo que siempre has hecho, conseguirás lo que siempre has conseguido. Tony Robbins, ay, tiene muchos videos y muchas cosas. Crea la marca que te diferencie de los demás. Hay una telenovela que tuvo el rating más alto y ahora en cuarentena, pues, es una frase de el señor este, el malvado, Gustavo Mejía, en La Venganza de Analía, cuando se lo están llevando preso. Y dice, mientras no se esté muerto, siempre habrá algo que hacer. Bueno, y esto es como un diagrama para que tú te hagas el programa del emprendimiento. ¿Cómo vender? Anticípate a los riesgos del proyecto para exponer soluciones. Precisa la viabilidad y validez de tu proyecto. Demuestra la calidad de tu equipo y tu capacidad de liderazgo. Comunícate ética y estratégicamente. Me encanta lo que dice Mafalda. Prefiero causar molestia diciendo la verdad que causar admiración diciendo mentiras, porque ya sabemos qué es lo que puede pasar. Hay 5 principios para el lenguaje del éxito, ya sea en lo verbal o en lo escrito, porque es la comunicación asociados al buen manejo emocional lo que nos llevan hacia el éxito. Entonces, el lenguaje verbal, hablado o escrito, que sea claro, conciso y correcto. Ajustado a la audiencia y ajustado a tu propósito. Y importantísimo, la congruencia entre el lenguaje verbal y el corporal es muy importante. El cuerpo no miente, dices, me encanta volver a verte y tu cuerpo se echa hacia atrás o lo niega con un gesto en la boca. Y todo emprendimiento, toda situación vital tiene crisis y está la posibilidad del renacimiento. Acuérdense de mi símbolo, el fénix, renace de las cenizas fortalecido. Un emprendimiento, como cualquier ser, está sujeto a momentos de crisis. La crisis es un proceso previo al renacimiento. Una cosa es usted y otra su emprendimiento. En vez de culparse o culpar a otros o al universo, analice los factores que pudieron desencadenar la crisis. Ese libro me gustó. Y hay que inspirarse en las historias de emprendedores exitosos. Les voy a citar unos colombianos que más admiro. Este es Antonio Cárdenas. Él es
un estilista muy exitoso. Cuando el niño llegó del campo sin zapatos, con sus padres, logró tener 5 peluquerías y hoy en día es el invitado especial de la L'Oréal a todos los eventos internacionales y en verdad es un señor en todo el sentido de la palabra y un maestro peluquero. El boticario aquí cerca de mi casa por la 73, abajito de la quinta, que es Don Pascual. Don Pascual también comenzó como Antonio, llegó del campo. Hoy en día tiene esta droguería que es fabulosa. Tú le dices a Pascual, consígueme por favor, Pascual, un gato con un ojo azul y uno verde. Y aunque sea una droguería, te lo consigue. Tiene un supermercado, tiene otras cosas asociadas y él ha tomado formación universitaria, ya ha sacado título como en administración, mercadeo y otras cosas. Está el señor Arturo Calle, que no necesitamos citar, porque todos sabemos quién es Arturo Calle. Y por supuesto, entre los otros de otro país está Steve Jobs. Y hay una mujer que me pareció admirable viendo los emprendedores exitosos, que se llama Ana Máquez, dedicada a la tecnología espacial y a la neurociencia. Y sus características son la visión, la pasión y sobre todo la ejecución. Y ahora, antes de concluir, quiero que te hagas una pregunta a ti mismo o a ti misma. ¿Cuál es el legado de emprendimiento que quieres dejar? ¿Qué quieres que se digan de ti en el último día de tu vida? Él o ella se caracterizó por hacer tales y tales cosas y tales aportes. Fue una maravilla compartir con esta persona. Muchas gracias por participar y ahora, si tienen algunas preguntas, pues con mucho gusto, si necesitan material, estoy a su disposición. Bueno, Camila, muchísimas gracias. Hola a ti, ¿qué hubo? Como siempre, muchísimas gracias por tu participación, tu conocimiento, tus insights. Para nosotros como oficina de egresados siempre pues ha sido vital tener en cuenta los temas psicosociales y emocionales detrás de un proyecto y detrás de cualquier relación profesional. Así que pues agradecemos mucho tu participación. En el momento no veo preguntas, sin embargo, no, pues, bueno, todos los datos tuyos pues los estamos presentando en este momento. Ah, espérame que ya aparecieron unas preguntas. Okay. Carlos Alberto Bermúdez nos dice, ¿se puede trabajar en dejar de ser una persona reactiva? Claro que sí, claro que sí. Yo tengo una prueba pues, de mi autoría para detectar los disparadores emocionales y una metodología bien simple para manejarlos. Si pues quieres la prueba, yo te la envío, no tiene ningún costo. Y lo más importante para dejar de ser reactivo es el contacto con tu propio cuerpo. Tu cuerpo te dice cuando una emoción, digamos, de tipo ira, está subiéndote. Como te digo, se puede sentir calor, se tensa la quijada y ahí la fórmula mágica y gratis son las autoinstrucciones. Por ejemplo, yo cuando me impaciento, empiezo a mover los dedos como el velociraptor, entonces me pongo una mano en la muñeca y me digo, Camila, hay tiempo para todo, Camila, hay tiempo para todo. Entonces, eso es bien sencillo, leer el mensaje de tu cuerpo y a través de la autoinstrucción o la visualización, cambiar el curso de la emoción. ¿Te sirve la respuesta? Sí, por supuesto, claro que sí. Me alegra mucho.
Elizabeth Yatepa nos pregunta si nos puedes dar algunos tips para la autogestión. Bueno, claro que sí. ¿Qué tips para la autogestión? Bueno, primero, tú tienes que asumir que tú eres la persona que crea tu propio logro o el fracaso. Así de sencillo. Que tú tienes que tener un autoconocimiento suficiente para saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son las falencias a compensar. ¿Qué cosas puedes hacer tú bien? ¿Sí? ¿Y qué cosas necesitan ayuda? Yo, por ejemplo, tengo por aquí a una mujer que es una asistente gerencial que yo la llamo Super Nubia. Ella es un cuadro viviente de Excel. Si yo me pongo a trabajar en Excel, me muero de hambre. ¿Sí? Entonces, uno tiene que saber con quién se va a asesorar. Porque la vida es colaborativa. El tener una persona que supla lo que tú no puedes hacer bien te permite hacer más y mejor lo que sabes hacer bien. ¿Te sirve la respuesta? Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno. Sí. Digamos que, bueno, las demás preguntas giran en torno a dónde podemos ver más conocimientos como el de hoy, cómo podemos acceder a la información y documentación. De estas cosas, sí. A ver, yo te puedo mandar a ti la presentación, no tengo ningún reato. Los que les interesa lo de los tips para los disparadores emocionales, que es lo que le gusta más a la gente, y yo les hice la recomendación para conocer las fortalezas personales de entrar a la prueba RAT, Strength Finder, en línea, ¿no? Porque está la Gallup. Pero pues la Gallup sí es una prueba que es costosa. Perfecto. Digo yo, para los tiempos actuales. Entonces, vale. Yo te puedo mandar a ti todo eso para que tú se los compartas. ¿Qué otro tema les puede interesar en que yo pueda apoyar? Digamos que pues toda tu experticia de inteligencia emocional creo que es muy pertinente para todas las personas en cualquier proceso. Tengo una última pregunta antes de terminar. Okay. ¿Qué autores y métricas nos recomiendas para medir competencias emocionales en procesos de innovación? Bueno, pues mira, es decir, yo tener una métrica precisa para medir competencias en procesos de innovación, no te la puedo decir en este momento, pero me comprometo a buscarla. Ahora, la persona innovadora necesita tener ciertas capacidades, ciertas fortalezas. Entonces, pues, a partir de lo más importante para emprender, entonces ahí se pueden sacar ciertas métricas para medir si la persona las tiene o si es mejor que haga otra cosa distinta. Es un emprendimiento, porque todos podemos hacer cosas distintas. Lo que importa es detectar para qué cosa verdaderamente tenemos la fortaleza y cómo desarrollar la fortaleza a través de la práctica deliberada. Perfecto, Camila, muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta y ya con esta sí terminamos. Okay, de Gerson Hernández. Como quiera. ¿Cómo persuadir a las personas para que se conviertan en colegas de mi emprendimiento? Ah, bueno, entonces eso se trata de usar los principios de la comunicación efectiva. Primero, usted tiene que tener claridad respecto a cuál es el valor, qué es su emprendimiento, cuáles son sus características y cuál es el valor agregado del emprendimiento, ¿cierto? Usted tiene que estar muy convencido y bien documentado. Y usted puede usar ciertas técnicas del el lenguaje del éxito. Ahí está ese libro que está mencionado de Tom Sant, del lenguaje del éxito. Y puede hacer algo que es muy interesante, que es usar el arte y la ciencia de preguntar. Mira, Santi, tú te has preguntado a ti mismo qué podría pasar en lo positivo, si en vez de hacer esto hicieras tal cosa,
Cuéntame, Santi, ¿cuál sería desde tu perspectiva la forma de resolver esto? Entonces, ¿te parece bien? Perfecto. Sí, Camila, muchísimas gracias. Bueno, y con ya esto... les digo, va a ser muy grande y lo que ustedes quieran, me pueden escribir, me pueden pedir datos, herramientas, yo con mucho gusto porque yo quiero ser simplemente un puente para el logro de ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, Camila. A nuestros egresados y espectadores, queremos recordarles que hay un link de evaluación, lo pusimos en los comentarios. Es una evaluación muy corta y nos ayuda a nosotros para seguir fortaleciendo este tipo de talleres y charlas que son para ustedes. Y por lo demás, pues agradecerte, Camila, por tu presencia y nos veremos en otra próxima oportunidad. Seguramente. Gracias, Santi. Que te vaya muy, muy bien. A ti igual. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias por conectarse. Hasta luego. Gracias a ti.